Queso Egunon. Hello. Buenos días. Good morning. So it is a great honor for me to be here with you today. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de Basque Industry 4.0 por ofrecerme esta oportunidad de pasar la jornada con ustedes y también de haber pasado los últimos días en el País Vasco. Es un lugar increíble. Nunca he estado aquí, pero voy a volver en muchas ocasiones tras esta visita. Como ya se ha dicho, yo he tenido la oportunidad de pensar en la fabricación avanzada Industria 4.0 desde distintas perspectivas en los últimos años. Y me alegro poder compartir con ustedes estos pensamientos, lo que he aprendido, cuáles son los desafíos de hoy y del futuro. Lo he hecho desde la perspectiva de ingeniera durante muchos años en MIT, donde inventamos muchas tecnologías y no siempre pensamos en su impacto en el mundo, aunque lo intentamos. También lo he observado desde la perspectiva de un gobierno, el gobierno estadounidense, donde nosotros, al igual que el País Vasco, hemos estado pensando en cómo tratar esos desafíos de la fabricación avanzada a la hora de tratar sus efectos sobre la economía y los trabajadores. Y recientemente, donde yo les he conocido a algunos de ustedes, es en el trabajo en el que hemos hecho en el Foro Mundial Económico, es decir, en el contexto global. No únicamente cómo esto afecta a mi región o a mi país, sino cómo afecta al mundo, donde hay un mix de economías desarrolladas, economías sin desarrollar, empresas grandes, multinacionales y pymes. ¿Cómo puedo trabajar yo para beneficiar a todos los que forman parte de este ecosistema? Y nosotros tenemos que crear el futuro juntos, un futuro donde todos queremos vivir, y de eso vamos a hablar hoy. Voy a empezar con un objeto que tienen ustedes casi todos en la mano en este momento y que podrían mirar durante mi charla seguramente: el teléfono. Esta es una imagen de mi teléfono, es un iPhone, y lo compré cerca de mi lugar de trabajo en MIT, en los Estados Unidos. Muchas de las personas que desarrollan y diseñan el iPhone han salido de MIT. De hecho, el empleado más importante de los ingenieros mecánicos de MIT es la empresa donde se diseñó este teléfono, pero no se diseñó cerca de MIT, sino aquí, en Cupertino, en California. Aquí está la sede de Apple, es decir, en otra zona de los Estados Unidos donde van a trabajar los que salen de MIT y diseñan mucho del hardware, software y los embalajes también de este objeto. Pero este iPhone no se produjo, no se fabricó en Cupertino, en California. Como saben ustedes, se fabricó en Shenzhen, en China, por otra empresa subcontratada, es decir, a medio mundo de aquí, para luego fabricar un teléfono que se devuelve de nuevo a los Estados Unidos, donde yo lo compro. Así que al ver el auge, el desarrollo de empresas que existe de esta manera, eso nos ha hecho preguntarnos y estudiar y escribir durante varios años sobre qué significa la producción en la economía de la innovación. ¿Es empresas como estas que diseñan en un lugar, producen, fabrican en otro lugar? Esto siempre ha ocurrido hasta cierto punto, pero ahora se ve en distintos países, distintas zonas horarias, distintos tipos de prácticas laborales. ¿O es un mix? Es decir, que esto podría funcionar para algunas empresas, pero no para todas. Hemos escrito sobre este tema en una serie de libros publicados por MIT para considerar este problema, entrevistando a muchas empresas, principalmente en todo el mundo, algunos en Europa, otros en Asia, otros en los Estados Unidos. Y hemos concluido que inevitablemente hay una relación entre la producción y la innovación. Y a
pesar de que podría haber ejemplos como una empresa tipo Apple donde no se produce y se innova en el mismo lugar, esta es de hecho la excepción, no es la regla. Y si no tenemos la innovación y la producción juntas en el mismo sitio, puede presentar problemas para la economía. Así que pensamos de la siguiente manera: la innovación representa la idea. Yo pienso en algo nuevo que yo quisiera producir que me beneficie a mí y a otras personas en el mundo. Esa idea hay que fabricarla con manos, a menudo manos humanas, normalmente en primer lugar las manos humanas, pero cada vez más estas manos son manos automatizadas, incluso manos autónomas o robóticas. Y esto es el ecosistema de la producción. Esto es lo que nos da un grupo de personas, innovadores, máquinas, partes interesadas, para, todos para hacer este producto. Luego pasamos a la producción, que puede ser producción altamente automatizada y repetitiva, como esa primera línea de producción de vehículos que vemos en la foto, o puede ser personalizado para el individuo. De hecho, podemos imprimir a través de una impresora 3D y a través de la fabricación aditiva un coche personalizado para una persona. ¿Cómo podemos conectar la innovación a la producción en esos ecosistemas de producción? Y eso es lo que nosotros hemos estado considerando en distintas regiones. ¿Cómo podemos hacer esta relación, este enlace? Esto requiere muchísima inversión en las mismas tecnologías. Y lo que yo les muestro aquí en esta transparencia es la innovación y la tecnología que se ha desarrollado durante mi vida para convertir lo que originalmente era un juguete o una impresora 3D para hacer pequeños objetos que podrían ser llaveros o una maqueta de un edificio o un objeto artístico como vemos en la imagen. Esa tecnología se desarrolló cuando yo era pequeña, antes de irme al colegio. Pero llevarlo hasta el punto en el que se puede emplear esta misma tecnología para imprimir un coche como el Shelby Cobra azul que vemos impreso en la imagen, esto ha necesitado toda mi vida, casi. Es decir, hace unos pocos años, como colaboración entre empresas privadas, el gobierno de los Estados Unidos y algunos laboratorios en los Estados Unidos, se imprimió este Cobra en 12 semanas, desde el diseño hasta la fabricación, gracias a los avances en la impresión en 3D, porque ya ahora podemos imprimir grandes áreas, ya no es un juguete, de hecho, esto ya no es un juguete, es un coche que ha podido conducir nuestro ex secretario de energía. El vicepresidente solo ha podido sentarse en él y no conducirlo. Pero desde entonces también ha habido avances. En lugar de producir un coche en 12 semanas, algo que es impresionante, ahora hay empresas que se han desarrollado como pymes en colaboración con grandes empresas para imprimir estos vehículos como productos a través de la fabricación aditiva. Así que uno puede pedir su coche según sus especificaciones gracias a estos avances en la fabricación aditiva. Eso es muy potente, pero además eso ha requerido muchísimas décadas de inversión privada, inversión pública y muchas empresas que han fracasado, desafíos con la tecnología, con las ventas, la distribución y aún así, hoy en día hay muchos desafíos acerca de cómo podemos aumentar todo ese proceso a través de la fabricación distribuida. Hace falta paciencia en la inversión, paciencia de cara a las ideas y paciencia de cara a las personas. Y eso es difícil de aceptar en el mundo actual en el que buscamos un retorno rápido sobre la inversión en software. Bien, vamos a abordar todo ello desde el punto de vista de las distintas partes interesadas. Pensemos en primer lugar en el consumidor. Para el consumidor, la industria 4.0, la inteligencia artificial, lo que hace es brindarte muchas opciones. Significa que siempre vas a poder consultar las noticias al momento, siempre tendrás acceso a datos, siempre tendrás acceso a información de forma portátil, móvil, inmediata, lo puedes llevar en el bolsillo y lo mismo lo podemos aplicar a las empresas y evidentemente consumidores estamos muy acostumbrados a acceder rápidamente a la información. Podemos utilizar nuestro teléfono para solicitar un taxi,
taxi, para hacer las compras, podemos utilizar nuestro teléfono también, si lo deseamos, para hacer una llamada, pero parece que son las menos de las veces. Y también lo podemos hacer para programar robots en nuestra casa. Aquí vemos una imagen de otro robot, no es un iPhone, es un iRobot, que es una tecnología inventada originalmente en el MIT. Es una aspiradora, pero la puedo programar desde mi teléfono y puedo estar aspirando a mi casa ahora mismo. Lo activo desde mi teléfono. Suena muy bien, pero yo no lo hago. No conecto mi iRobot, que sí que tengo, por cierto, a mi teléfono. ¿Por qué? Porque no quiero que esos datos vayan transfiriéndose de un sitio a otro. Porque yo, como consumidora, también estoy muy preocupada con la seguridad, con la ciberseguridad. Sí, lo puedo hacer, pero ¿hasta qué punto quiero compartir datos con esa empresa alrededor del mundo? Hay otra cosa que ve el consumidor, aunque quizás no de forma tan visible, que es el efecto de los cambios de la industria 4.0. Lo que vemos es que el mundo avanza tan rápidamente que muchas veces hay un impacto en lo que es el suministro del agua. Vemos que cada vez hay más carestía de agua. También tiene un impacto sobre el terreno, sobre la tierra. Aquí vemos una mina donde gran parte de los materiales que se han utilizado para construir el iPhone vienen de aquí. Estamos hablando de metales de alto valor, que es básicamente mineral de hierro, y esto no lo pensamos al comprar el móvil, ¿verdad? Esta es una mina que recuerda mucho a esta otra de aquí, a esta otra mina, y una de estas fotos es de Estados Unidos, otra de las fotos es de Sudamérica y la tercera es de China. Y es difícil saber qué foto corresponde a qué país, ¿verdad? ¿Qué es lo que les quiero decir? Pues les quiero decir que este tipo de recursos, bueno, pues se están agotando. Y nosotros tendremos que decidir si queremos encontrar un equilibrio en el desarrollo de las tecnologías. Evidentemente afecta al consumidor, pero de forma más indirecta de lo que afecta a nuestro planeta. Otra parte interesada, otro actor, es el trabajador, el empleado. Son muchas las personas que están interesadas en cómo la industria 4.0 va a afectar al número de trabajos, el mercado, el tipo de trabajos y la calidad de los trabajos. Vemos que ya está afectando nuestra capacidad para recualificar a los trabajadores. Ya hemos oído hablar de los programas en curso en el País Vasco para brindar nuevas oportunidades para volver a formar a los trabajadores y actualizar sus competencias. Muchos de esos programas pasan por formar a los estudiantes en informática. Hoy en día los estudiantes están formados en informática mucho antes de lo que lo estábamos nosotros. Vemos una interacción entre el humano y la máquina, y este tipo de interacción también afecta al entorno de trabajo. Esta interfaz máquina, hombre, se va a volver más y más importante, incluso de cara a esas tareas que hoy hacen fundamentalmente los humanos. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que saber utilizar las tecnologías de la industria 4.0 y tenemos que ver cómo afecta la forma en la que interactuamos los unos con los otros. Por ejemplo, cuando hoy en día celebramos reuniones, y yo de hecho esta mañana me he reunido antes de esta conferencia con un colega que estaba en otro país, y me puedo reunir desde aquí, el País Vasco, con Estados Unidos o con Singapur. Eso no es ningún problema, porque bueno, tenemos las tecnologías que nos permiten hacer interacciones más productivas online. Esa es una gran ventaja, pero no veo a esas personas cara a cara. Y hay un motivo por el que he venido aquí a esta conferencia para entablar este diálogo con ustedes, y no me he dirigido a ustedes a través de Skype. ¿Por qué? Porque nos gusta esta interacción cara a cara, esta interacción humana, porque al final se traduce en confianza, se traduce en una mayor comprensión y se traduce en una mayor capacidad para trabajar los unos con los otros de forma más eficaz, aunque es cierto, podríamos ver nosotros de la pantalla de un ordenador. Y este es un desafío también para los trabajadores, forjar esta confianza utilizando la tecnología cuando la tecnología muchas veces reemplaza esa interacción humana. Y luego, evidentemente, los trabajadores también tienen que gestionar la ciberseguridad. Es posible que yo, como les he dicho,
no quiera conectar mi aspiradora a mi iPhone. Y los trabajadores también tienen que estar muy concienciados en materia de ciberseguridad. De ello hablarán en profundidad a lo largo del día. Pero esta es una tarea diaria, algo que nos tenemos que plantear. ¿Qué tipo de datos estoy utilizando ahora? ¿Y estos datos hasta qué punto se los voy a transmitir a mi colega de trabajo, a otra empresa o a la siguiente fase de producción? Estos son retos o desafíos que los distintos países y regiones tienen que tener en cuenta. ¿Hasta qué punto vamos a garantizar la ciberseguridad en el contexto de la industria 4.0? Pero para la empresa los desafíos también son muy importantes. Pongamos que una empresa ha formado y reformado o recualificado a todos sus trabajadores, pero ahora tendrá que adoptar decisiones acerca de cómo va a utilizar las nuevas tecnologías. Pongamos que vamos a producir o fabricar este coche. Es un coche altamente customizado, personalizado, que utiliza la tecnología avanzada, la impresión 3D, la manufactura aditiva, los componentes de diseño, de ensamblaje, de data analytics. ¿Abordamos este proyecto de fabricación como una operación en la que recurrimos a un tercero para que nos produzca o fabrique ese componente, y ese componente se va a producir y ensamblar de forma manual, como hacemos hoy en día con los iPhones? Si habéis descompuesto un iPhone, habrán visto que a veces en los componentes hay letras manuscritas. ¿Vais a adaptar ese modelo de ensamblaje manual o vais a adoptar un modelo que recurra fundamentalmente a la robótica? ¿O vamos a apostar por un modelo que apueste por un híbrido de los dos, es decir, con una interacción máquina-hombre? Esta no es una decisión baladí, no es una decisión sencilla. Es una decisión que deberán tomar las empresas en las distintas etapas de la producción, y evidentemente necesitarán herramientas para hacerlo. La idea fundamental es que si estamos fabricando el mismo fabricante una y otra vez durante un largo periodo de tiempo, durante distintos años, pues habrá que apostar por la automatización. Ahora bien, si lo que estamos haciendo es fabricar componentes para unos ciclos de producción relativamente cortos, y un ejemplo claro es el iPhone, la automatización no es la vía preferida porque no podemos garantizar el retorno. Merece la pena la inversión, formar a los trabajadores y automatizar el proceso para un ciclo de producción corto. Es verdad que la automatización es posible, pero habrá que ver cuándo tenga sentido, habrá que ver hasta qué punto queremos automatizar, hasta qué punto queremos implicar la dimensión humana, al ser humano, en algunas de las tareas. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Estamos automatizando cada vez más. Estamos utilizando interfaces robot-hombre, pero tenemos que ser conscientes de las tareas que han de realizar necesariamente los hombres. Los ojos son la mejor cámara, las manos son la herramienta que mejor da con los defectos. Es verdad, va a haber retos tecnológicos, va a haber tecnologías que tengamos que implantar. Habrá que plantearse cuándo automatizar, hasta qué punto automatizar y hasta qué punto implicar al ser humano en los procedimientos automatizados. Otro reto al que se enfrentan las empresas es la transferencia o la cesión de datos y la ciberseguridad. Vuelvo una y otra vez a este tema porque es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Aquí vemos un plano de distintos engranajes y bueno, no es complejo, no parece problemático traspasar este archivo de una empresa a otra, pero ¿cómo creamos los metadatos para hacerlo? ¿Cómo transmitimos esa información de forma segura? Incluso dentro de una misma empresa, ¿cómo puedo pasar la información desde una máquina o un dispositivo a otra? Una máquina de los 80 a otra máquina del año 2000, u otra que el año que viene se va a fabricar y que va a estar formada por componentes más avanzados. Está el tema de la integridad de los datos, la seguridad de los datos, la ciberseguridad de los objetos físicos en general. Conforme apostemos por nuevos componentes, lo cierto es que la situación se hace más y más compleja. Este es un desafío al que se enfrentan las empresas, lo están sufriendo, están lidiando con él. Es un reto
reto sobre todo para las pymes. ¿Hasta qué punto necesitamos expertise y know-how en las empresas? ¿Hasta qué punto estamos garantizando una buena colaboración? ¿Hasta qué punto estamos transmitiendo adecuadamente los datos? Y también tenemos que plantearnos la perspectiva del país. Esa es la otra parte interesada y ese es el objetivo de la reunión de hoy. Estamos aquí hablando de la industria vasca 4.0, estamos hablando de una industria creciente, una industria dinámica, dominada sobre todo por pymes, que depende de la fabricación avanzada como eje dinamizador de la economía. Ahora bien, si queremos apostar por esta vía y hacer estas inversiones estratégicas, es importante tener en cuenta que una de las formas de hacerlo es centrándonos en la manufactura de alto valor añadido. Y el País Vasco lo está haciendo, es ahí donde están centrando los esfuerzos. No todos los esfuerzos están guiados o centrados por lo que es la mano de obra. Estamos centrados en la creación de valor. Esa es una visión estratégica. Luego tenemos que pensar en cómo crear puestos de trabajo de alto valor. Es posible que las empresas pasen de una empresa a otra, de una pequeña empresa a una gran empresa o a una startup durante su trayectoria profesional. Pero esos puestos de trabajo y esa fabricación, ¿cómo podemos garantizar que tengan una buena remuneración, una estabilidad? Eso requiere inversión estratégica, no solamente para formar a los jóvenes, sino también para recualificar y actualizar las destrezas y las competencias de los trabajadores para adaptarse a los cambios. Esto también nos brinda la oportunidad de desarrollar exportaciones de alto valor. Es algo muy importante para la economía. Los bienes exportados son muy importantes para las empresas y aquí entra en juego no solo la seguridad, sino también la calidad. Y todas estas inversiones son de alto riesgo, pero también de alta recompensa, de alto retorno. Tenemos que plantearnos cuándo invertir en estos cambios, cuándo invertir en las personas, las tecnologías, en las fábricas del futuro, para seguir esta senda. Bien, yo soy ingeniera de formación, me gusta pensar en gráficos y me gustaría representar gráficamente este proceso. Tenemos un eje vertical, un eje horizontal. El vertical lo vamos a llamar dinero, estoy hablando de inversión o de beneficios, pueden ser ambos. Y en el eje horizontal tenemos la escala de producción. Bien, si se me ocurre una idea, puedo conseguir fondos de riesgo, es posible que mi empresa me preste dinero o que destine parte de mis ahorros a este proyecto y que apueste por este proyecto. Y al final, al otro extremo de la escala, pues estaré fabricando no solo un coche, sino muchos y lo haré para generar beneficios y ya tendré una empresa viable con beneficios, puede ser una empresa pública o privada. Bien, el desafío se encuentra en la zona media. Inicialmente, cuando tenemos innovación, la gente está muy emocionada con las ideas y a veces conseguimos fácilmente inversión. Cuando tenemos un producto comercializable, es un éxito, podemos vender y eso nos permite obtener nuevos créditos de los bancos. Pero en la parte intermedia es donde nos encontramos en una situación más compleja. Hemos gestionado distintos prototipos, pero aún no tenemos un producto de éxito. Es el valle de la muerte. Estamos hablando de esas ideas que están abocadas a morir, a nunca llegar nunca al mercado. ¿Cómo superar este valle de la muerte? ¿Cómo construir puentes para superar este valle? Bueno, pues es aquí donde tenemos que desarrollar estrategias. Y las regiones y los países han desarrollado distintas estrategias y nosotros estamos viendo qué se está haciendo en los distintos países y regiones para superar este valle. Cada región tendrá que tomar sus decisiones. Déjame que les dé un ejemplo. Los Fraunhofer, este es un enfoque alemán. En Alemania hay 60 institutos especializados repartidos por el país. Cada uno de ellos se centra en algo único, una tecnología específica, un sector concreto. Y se centran también en formación especializada. Es decir, que los estudiantes incorporen a estos programas o programas en los que las empresas
empresas han establecido partenariados con los centros de formación, se incorporan a esas empresas como becarios y al final acaban formando parte de su plantilla. Después de ese enfoque de formación profesional, este modelo ha funcionado muy bien en Alemania. Hay Fraunhofer, estos centros en todo el país y también a nivel internacional, en Portugal, en Asia. Ahí ven hasta qué punto han conseguido extrapolar y hacer viajar este modelo gracias a los partenariados. Este es un enfoque que les ha funcionado muy bien a los alemanes. Alemania tiene una gran reputación en este ámbito. En Alemania tienen trabajadores muy, muy cualificados, pero me temo que esto no es algo que hemos visto en todas las regiones y en todos los países. El modelo Fraunhofer es impresionante, pero no se aplica muy bien en Estados Unidos. En Estados Unidos hemos decidido adoptar un enfoque diferente. Después de reflexionar y analizar lo que se está haciendo en otros países y en otras regiones, y hemos pensado qué podemos hacer nosotros en base a cómo funciona nuestra administración, en base a cómo funciona nuestro tejido empresarial, nuestras pymes, nuestras universidades, nuestras instituciones. Durante los últimos 5 años en Estados Unidos hemos desarrollado lo que se conoce Manufacturing USA. Estamos hablando de un conjunto de 14 institutos de fabricación que han sido desarrollados de una forma muy, muy concreta. Aquí ven el mapa de Estados Unidos que ilustra dónde está la sede de estos 14 centros y cada uno de estos centros de fabricación se centra en un ámbito. El primero se ha centrado en fabricación aditiva, el último en robótica avanzada al servicio de la manufactura. Tenemos desde biopharma, fotónica, nuevas fibras y les daré algunos ejemplos concretos un poquito más adelante. En cada uno de estos 14 centros, los institutos Manufacturing USA se han forjado en forma de partenarios público-privados. Por cada dólar invertido, tenía que haber un dólar de reparto o asunción conjunta de los gastos entre todas las entes participantes, ya fuera centros de investigación, universidades, empresas. Y este modelo inicialmente se consideró un modelo de cierto riesgo, era un importante reto para nosotros, pero decidimos lanzarnos, apostar por ello. Las empresas han trabajado con el gobierno federal, están asumiendo conjuntamente los riesgos. Hay instituciones académicas como el MIT, que yo represento, que también han querido trabajar con las empresas en lo que es el elemento de la innovación. Y por el momento, este experimento está siendo un experimento de éxito. Es verdad, es un experimento, pero hemos querido apostar por ello. Creemos que es la forma de dar un nuevo impulso al país, una nueva forma de dar impulso a las pymes en nuestro país y también a los trabajadores. Bien, déjenme que les dé un par de ejemplos para ilustrarlo. Lo que ven aquí es un polímero y dentro de este polímero tenemos muchos otros materiales que conforman el núcleo. El polímero ha sido, construido como construimos una fibra de vidrio y como se manufactura la fibra óptica hoy en día. Alguien en MIT dijo, puedo hacer que estas fibras se fabriquen de forma diferente. En lugar de que sean fibras de vidrio, pueden ser fibras de polímero y esto les puede dotar de nuevas capacidades y de esta forma podrán servir para una serie de aplicaciones. Uno de los primeros usos comerciales fue para fines quirúrgicos, utilizando estas fibras como láser. Bien, conforme pensamos en cómo diseñar estas fibras, es importante que tengamos en cuenta que estas fibras tienen el diámetro de un hilo, no está tejido, pero tiene el diámetro de un pelo, y esto nos permite enviar señales, son electrónicas, son ópticas, y estas tecnologías que estamos desarrollando y que ya hemos desarrollado en los laboratorios académicos hace ya 20 años, forman ya parte de un instituto de Manufacturing USA que se centra en estas fibras en concreto. Y esta es una industria
que creemos es muy importante, y en la región donde yo trabajo ha cobrado gran importancia y ha viajado también este enfoque. Hemos desarrollado nuevas fibras y nuevos textiles que permiten actuar como sensores, que permiten emitir luz, calor y que permiten muchas aplicaciones, mucho más de lo que nos permite una fibra de algodón. Esto es lo que nosotros llamamos el Advanced Functional Fabrics of America, el acrónimo es AFOA, como ven en la diapositiva, y es un buen ejemplo de cómo una idea que se ha gestado en un laboratorio científico se ha cristalizado y ha aportado un alto valor, tiene muchas aplicaciones. Estas ideas nos permiten también dar una nueva escala a las plantillas. Bien, hemos visto un ejemplo, ayer voy a mencionar otro ejemplo en un ámbito muy diferente, se llama AIM, American Integrated Photonics Manufacturing, fabricación integrada de fotónica, y lo que ven aquí es un dispositivo fotónico que utiliza la luz para transmitir los datos en lugar de los electrones. Bien, aquí vemos una próxima generación de transmisión de datos. Evidentemente Estados Unidos ha invertido muchísimo en la tecnología de semiconductores, con muchas historias de éxito, con muchas empresas que han crecido gracias a la fabricación de semiconductores. Como hemos visto, cómo esa fabricación se ha desplazado a otros países porque ya dejaba de añadir tantísimo valor. Y este es otro ejemplo en el que hemos decidido utilizar esas invenciones que nacieron en pequeñas empresas, grandes empresas y universidades, y hemos tomado esas ideas y las hemos desarrollado en este instituto. Nosotros hemos desarrollado no solamente ideas, sino también herramientas de formación para poder formar a esa próxima generación de trabajadores que puedan utilizar la fotónica para estos nuevos dispositivos. Y esto nos lleva a nuevas formas de fabricar materiales y nuevas formas de fabricar dispositivos. Habrá que estar formados en consecuencia. Esto nos lleva a nuevas formas de interactuar como seres humanos con la electrónica para testar el ensamblaje, el packaging, y esto se traduce en la creación de nuevos puestos de trabajo que no existían antes. Esto también requiere de formación, formar a las personas que van a utilizar a su vez esas tecnologías en la línea de producción para adoptar decisiones. Este es un segundo ejemplo que quería compartir con todos ustedes. Y estos ejemplos han sido fruto de las conversaciones entre la industria privada y la industria pública en Estados Unidos. La magia reside no ya en que haya un instituto o una idea aislada, sino en generar la capacidad de que estos nuevos institutos trabajen de forma colaborativa, como red, que las empresas y la cadena de suministro trabajen conjuntamente. Como ejemplo, aquí tengo algunos institutos plasmados en el mapa, en la parte izquierda, y la idea es que un producto desarrollado hasta cierta fase en un instituto, un nuevo dispositivo fotónico, por ejemplo, después se pueda colocar en un substrato flexible para tener un nuevo formato, plataforma, y después enviarse a otro instituto para que trabaje sobre él, para trabajar, por ejemplo, a nivel de su potencia, o que después envíe a un tercer instituto para que lo adapte a nivel textil, o otro que lo adapte para hacerlo plenamente robótico. Esto todavía no está ocurriendo, puesto que estos institutos solo tienen 5 años de antigüedad, los productos y la plantilla y la tecnología siguen siendo desarrolladas en el seno de cada uno de estos institutos. Pero la idea es poder construir esta red y garantizar esta conectividad. Les voy a dar otro ejemplo que me toca muy de cerca, puesto que forma parte de mi área de investigación, que está relacionado con la fabricación de productos biofarmacéuticos. Me estoy refiriendo a proteínas o vacunas para autoterapia o nuevas terapias génicas. En definitiva, tenemos un nuevo instituto en Estados Unidos que se centra en la fabricación de biofarmacéuticos
que se basa en la manufactura aditiva y la biociencia. Esto me recuerda al caso del País Vasco. Lo que queremos con este instituto es desarrollar nuevos productos y después conectar este instituto con otro instituto que utilice este mismo enfoque, pero que reduzca la cantidad de materiales empleados, los volúmenes. Podemos automatizar el proceso, podemos añadir sensores, podemos crear productos que revolucionen la forma en la que administramos los fármacos hoy, o proporcionar las células que podamos utilizar para la ingeniería de tejidos y para el testing de fármacos. Estas son las aspiraciones conforme miramos al futuro utilizando la manufactura avanzada. Y estos institutos nos permiten conectar a las empresas, establecer vínculos entre pequeñas empresas, grandes empresas, y guiando la investigación y todo ello en estrecho contacto con la administración, con el gobierno. Se habrán dado cuenta que hay un gran entusiasmo, y ese entusiasmo fundamentalmente se da en la fase inicial, en hacer cosas nuevas. Pero tenemos que pensar desde la perspectiva de la economía circular. No solamente estamos diseñando y produciendo cosas nuevas, sino que esos nuevos productos eventualmente, con el tiempo, van a ampliar su ciclo de vida. ¿Y qué vamos a hacer después con ellos? Ya sea coches imprimidos en 3D, un nuevo fármaco, un nuevo textil. ¿Qué vamos a hacer con ello? Esto es algo que nos estamos empezando a plantear, porque inicialmente no es la parte más emocionante. No pensamos en cerrar el círculo. He hablado de una serie de institutos y les he hablado de algunos ejemplos, y me he centrado en la parte izquierda. Bueno, perdón, mi parte izquierda, su parte derecha del círculo. Se centran en el diseño, en cómo conseguir que los materiales creen un producto, cómo producirlo, cómo empaquetarlo, cómo testarlo. Pero esta otra parte del círculo es muy importante. Hablamos desde el punto de vista de la economía circular. Tenemos que pensar, ¿cómo vamos a ofrecer esos productos? ¿Cómo los vamos a suministrar? ¿Cómo los vamos a recuperar al final de su vida útil? ¿Cómo los vamos a descomponer, desensamblar? ¿Cómo vamos a reprocesar o reciclar los materiales? Esto es algo que no hemos abordado con tanta eficacia, y es una parte muy, muy importante lo que es la manufactura sostenible. Es un reto y una oportunidad al mismo tiempo, porque es aquí donde pueden residir nuevos puestos de trabajo si nos centramos en estas fases. También hace falta planificación, es necesario dedicarle tiempo y atención. Hay componentes infrautilizados de la economía circular. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, remitiéndome a mi teléfono, los materiales de la industria, ¿de dónde vienen o dónde han terminado? Muchos de nosotros hemos sido propietarios de más de un teléfono. ¿Y dónde han acabado nuestros teléfonos, esos que hemos dejado de utilizar? Pues probablemente estén en un cajón, no los hemos reciclado porque quizás almacenaban datos. Es posible que estén en vertederos. Bueno, sí, nos deshicimos de ellos, si estarán en algún sitio, en un vertedero, pero no se están descomponiendo naturalmente, evidentemente. O puede que estén en China, donde hay mucho reciclaje de componentes electrónicos, o es posible que haya una parte que esté en Bélgica, donde se ha realizado un gran esfuerzo por extraer materiales de alto valor de los residuos electrónicos de acuerdo con una directiva comunitaria. Bien, tenemos que pensar en ese back-end. Es necesario pensar en esas fases posteriores. Tenemos que pensar en estos estadios posteriores para hacer uso de esos componentes de la industria 4.0. Y esto representa un reto y una oportunidad para las economías de la industria 4.0. Es necesario que las pymes se centren en ello. Es necesario que le dediquemos mucho tiempo, mucha reflexión. No solamente se trata de producir, se trata también de reciclar y de seguir produciendo de forma sostenible. Nosotros ya nos lo estamos planteando, estamos reflexionando sobre ello, estamos estudiando los residuos electrónicos. Hemos llevado a cabo un estudio académico para ver cuánto dinero nos hemos dejado, cuánto dinero hemos dejado en la cuneta. Si pensamos en el iPhone, el material que se utiliza para construirlo viene de minas. Estamos hablando de materiales de alto valor, metales infrecuentes que pueden incluir hasta oro o platino.
Bien, luego se ensamblan los distintos materiales en distintos países o fábricas y se venden como productos de consumo, bienes de consumo. En la Unión Europea se paga más por el iPhone porque parte del precio incluye la capacidad para reciclarlo, ¿no? Y hay un sistema ya implantado para ello. Nosotros en Estados Unidos no tenemos eso. Yo siento una tremenda envidia de lo que tienen ustedes en Europa. Hemos hecho nosotros un estudio para examinar. Bien, vamos a tener en cuenta un país y siento no haber elegido España. Ustedes son un país grande. Hemos elegido Portugal y hemos elegido únicamente el país de Portugal y hemos pensado, vamos a analizar toda la electrónica de consumo, los teléfonos, los ordenadores construidos con estos materiales y vamos a analizar cuánto dinero se ha sacado del reciclaje de esos materiales tal y como imponen los reglamentos federales de la Unión Europea y cuánto dinero pues hemos dejado de ganar. Lo que hemos visto es que millones de dólares se han desperdiciado anualmente en Portugal al no recuperar plenamente los materiales de los teléfonos móviles, con lo cual estamos hablando de una oportunidad ingente. Bien, a modo de resumen, me gustaría decir que trato de trasladarles las siguientes ideas. Hoy todos formamos parte de la economía circular y esto es algo cada vez más claro, sobre todo en la Unión Europea. Y parte de la manufactura avanzada incluye la sostenibilidad de la fabricación. No se trata únicamente de producir componentes de alta tecnología, robótica, satélites, nuevos coches. No solamente se trata de producir, tenemos que producirlos en un planeta que pueda seguir utilizando esos materiales y, bueno, hacerlo a beneficio de todo el mundo. Este es un desafío para la industria 4.0. Tenemos que ser capaces de cerrar el ciclo y para ello hace falta volver a formar a los trabajadores, actualizar sus competencias. Tenemos que ver cómo hacerlo y no solamente con la plantilla actual, tenemos que aumentar la plantilla a través de la diversificación de la plantilla en base al género, de las edades, la capacidad física, los procesos se pueden automatizar, como hemos dicho, más y más. Y no solamente se trata de hacerlo aquí, sino también de volver a hacerlo aquí. Esa es una fuerza motriz que nos va a permitir crear nuevos puestos de trabajo. El último desafío es hacerlo considerando también sobre el impacto en la ciberseguridad física. ¿Cómo lo podemos hacer a la vez de proteger los datos, la producción, tener productos de alta calidad con los datos y la información que se usa para hacerlos y cómo pueden conectarse a través de la Internet de las cosas? ¿Cómo pueden conectarse las máquinas entre sí de una forma que tiene una enorme confianza entre los seres humanos? Esto es el desafío de la industria 4.0. Les agradezco la oportunidad de compartir mis ideas con ustedes. Tengo mucho optimismo para el futuro, no únicamente sobre cómo va a afectar la industria 4.0 a los trabajadores, porque creo que tendrá un resultado positivo y están ustedes pensando en cómo hacer que tenga un resultado positivo para la mano de obra, sino también porque los humanos somos inventivos, creativos, innovadores. Y la capacidad de utilizar esas nuevas tecnologías para mejorar nuestras vidas y hacer lo más fácil para que sean mejores las vidas de los demás es una oportunidad sin precedentes en mi vida. Y me alegro formar parte de ello. Muchísimas gracias.